Una de las actrices más queridas por el público de México es, sin duda alguna, Geraldine Bazán, quien ha logrado conquistar a miles de personas con sus entrañables interpretaciones. La fama y popularidad de Geraldine Bazán pueden verse reflejadas en su cuenta de Instagram, red social donde tiene más de 4 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, la actriz comparte fotos de su día a día, de los lugares que visita y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. En más de una ocasión, Geraldine Bazán ha demostrado ser una celebridad preocupada por su público, por lo que suele compartir atrevidas instantáneas que dejan sin aliento a los internautas. Hace unos días, la actriz causó revuelo al compartir una serie de imágenes donde aparece utilizando un ajustado top deportivo, un pantalón blanco y un chaleco azul. El viento era frío y fuerte, pero el corazón ardiente, jaja, era lo que rimaba, escribió en la descripción de la publicación que, hasta el momento, tiene más de 70.000 me gusta. A pesar de la sensualidad derrochada, y como si se tratara de un concurso, los cibernautas aseguraron que otra celebridad la superó. Se trató ni más ni menos que de Irina Baeva, actriz rusa que ha estado en el ojo público por los conflictos que ha tenido con la mamá de las hijas de Gabriel Soto. Irina Baeva también es sumamente popular en redes sociales, pues en Instagram cuenta con cerca de 3 millones de seguidores, quienes están al pendiente de cada uno de los pasos que da. Todo mundo sabe que Irina y Geraldine no pueden verse ni en pintura, y es por eso que en diferentes ocasiones han sido comparadas por las fotos que cuelgan en plataformas digitales. En las fotos con las que, de acuerdo con los internautas, superó a Geraldine Bazán, Irina Baeva aparece utilizando un ajustado top blanco y un pantalón deportivo crema. Otra de las imágenes que causó revuelo es donde la rusa está posando de espaldas y al fondo se puede ver el mar. ¿Qué opinas sobre Irina Baeva? ¿Crees que es más atractiva que Geraldine Bazán?